gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz, y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto? ¿Desobediencias, impaciencias, hurtos? ¿Malas miradas o acciones impuras? ¿Excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, vengo ante ti humildemente después de un arduo día de trabajo a honrarte y darte gracias por el día que pasó. A pesar de mis preocupaciones, tengo la certeza que solo en ti puede hallar paz mi alma. Tú eres mi fortaleza y mi salvación. Señor, tú conoces mis problemas. Pongo todo aquello bajo tu voluntad para que me liberes de esa dura carga. De manera que ruego a ti, Padre amado, para que intervengas y des solución a mis problemas. Confío plenamente en que tú me brindas refugio ante la adversidad, porque escrito está en tu palabra que vayan a ti todos los que estén cansados y agobiados, porque tú me darás descanso. Pido humildemente tu bendición para mi familia y para mí, para que mañana sea un maravilloso día de bendición en Cristo Jesús. Dios Padre, elevo mis ojos hacia ti. Por favor, extiende hacia mí tu gracia. Ayúdame a comprender que estás de mi lado siempre. Perdóname por quejarme y murmurar acerca de lo difícil que fue este día, porque a veces olvido que siempre estás conmigo. Pon en mi corazón el sentir que soy lo que soy hoy gracias a las manifestaciones de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a aferrarme de tu gracia, tu sabiduría y tu fuerza. Confiamos en tu poder y permítenos dormir en tranquilidad. Dios mío, conoce nuestros pensamientos y todo lo que hay en nuestro corazón. Ves nuestros más profundos deseos y entiendes nuestras frustraciones. Hasta has visto cuánto lloramos. Te
invito, Dios mío, a que entres en mi vida. Ayúdame a caminar a tu lado todos los días y a depender de ti, a no hacer mi voluntad sino la que has diseñado para mi vida. Entrego esta noche toda mi ansiedad y preocupaciones. Dormiré en paz bajo tu sombra. Gracias, amado Dios, por la vida. Pido a ti, Dios del universo, que dirijas hoy mi vida. Pongo en tus manos el bienestar de toda mi familia. Mi Señor, evita que seamos indiferentes ante las necesidades de los demás y convertirnos en instrumentos de tu amor. Esta noche, antes de cerrar mis ojos, encomiendo a ti mi sueño, porque eres tú quien me hace vivir seguro. Perdóname por quejarme el día de hoy. Perdóname por olvidar que estabas conmigo. Perdóname por olvidarme de quién soy por lo que hizo Jesucristo tu Hijo. Ayúdame a recordar que gracias al Evangelio es que hoy mi familia y yo gozamos la misericordia. Padre, escucha mis oraciones en estos días tan difíciles. Dame esperanza en el Evangelio. Ayúdame a aferrarme a tu palabra, sabiduría y entendimiento. Mañana, cuando me despierte, procuraré una sonrisa feliz porque, cuando estás conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Padre, gracias por estar junto a mí. Te necesito en mi vida. Gracias por tu amor, compasión y gracias por mí. Gracias por permanecer fiel incluso en mi dolor. Que tu protección y presencia me permitan resistir al enemigo de manera pacífica y segura. No es mis fuerzas, sino en las tuyas. Buenas noches, Señor. En el nombre de Jesús hago esta oración de la noche. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar, entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna, promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros, y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.